Hola amigos, nos preguntan, ¿es posible una persona de RUC 10 estar en su propia planilla? Porque el sistema no bloquea, pero debería bloquear, no es lo correcto, debería bloquearlo, pero por alguna razón no está configurado de esa forma. ¿Ok? Entonces, ¿es válido que una persona que yo pueda estar en mi propia planilla de RUC 10? Pues aquí va la respuesta. Bien, entonces, no es posible que tú seas tu jefe y tu empleador, o mejor dicho, no es posible que tú seas tu propio empleador. O seas el empleador y el empleado, asumiendo de que eres un RUC 10, porque en RUC 20, si es tu empresa, ahí sí puedes estar en una planilla. ¿Ok? Pero en RUC 10 no. ¿Por qué? Porque debe cumplirse la figura de jefe y empleado. Debe cumplirse la figura de alguien manda y alguien obedece. ¿Ok? Debe haber alguien que supervisa un trabajo y alguien que lo ejecuta, ¿no? Alguien que manda hacer un trabajo, que tiene la idea, ¿no? Y alguien que ejecuta, ¿no? Elabora esa idea. Entonces, por esa razón es que no se puede. Ahora, tú me dirás, pero en el sistema sí permite que yo me inscriba, el sistema sí permite que yo pague. Pues sí, sí te va a permitir. El sistema no está configurado para bloquear esas opciones. Pero lo que podría pasar es que si tú haces los pagos, obviamente, y en algún momento, ya en algún momento, tú necesitas usar de salud, ya porque tienes el pago, es más, vas a figurar como asegurado y como persona que se puede atender. ¿Ya? Eso no se va a eximir eso. Pero una vez que salud se dé cuenta que no se cumple esa función o ese requisito, entonces todos los costos o gastos que tú has generado de salud por el tema de una atención de algo ya no simple, sino algo complejo, te va a notificar y te va a cobrar. Sí, te va a cobrar. Por más de que tú digas, no, pero yo estaba pagando. No, pero que lo resten. No es así. Te van a cobrar todo como si tú fueras una clínica particular. Y ahí es donde tú vas a tener problemas, porque no has cumplido con justamente esa disposición. Ahora, algunos dicen, pero existe una opción. He escuchado que existe la opción de conductor de empresas. Y ahí sí yo voy a poder estar en mi planilla. Pues déjame decirte lamentablemente que eso tampoco es verdad, tampoco sirve. Porque el conductor de empresas es el titular de una empresa individual de responsabilidad limitada. No es una persona con RUC 10. Entonces, tampoco procedería. Así que ten mucho cuidado si estás haciendo esos pagos. Porque como te repito, el sistema te va a permitir. El sistema no te va a bloquear. Donde podrías tener un inconveniente es cuando uses eSalud y generes gastos excesivos, los cuales te van a ser cobrados. ¿Ok? Bien, espero que este video te haya servido de mucho. No te olvides que tengo algunos cursos que puedes tú inscribirte, cursos de un solo pago, cursos actualizables. Son mis propios cursos, no son cursos piratas que se consigue por ahí, te lo venden pues en bloque, sino son mis propios cursos. Y puedes hacerme las consultas respectivas mediante el WhatsApp, ¿no? También te invito a que te unas a mi zona premium, en donde vas a poder encontrar algunas consultas exclusivas que subo, ¿no? Y que te pueden ayudar si es que tú tienes un caso parecido. También te invito a que puedas ver el fan centro. Tengo un fan centro en donde tú vas a poder también ver los videos que están libres. Y algunos videos en cuales te puedes suscribir, ¿no? Y también puedes ir aprendiendo algunos contenidos exclusivos que tengo para los suscriptores. ¿Ok? Gracias por haber visto este video. Espero que te suscribas
de una a mis grupos de WhatsApp, de Telegram y de Facebook. Y cualquier duda o consulta me escribas a mi WhatsApp. Mi nombre es Jonathan y te dejo con un video al final. Hola amigo, gracias por estar viendo este video. Déjame comentarte que tengo un curso de cómo declarar en el PT621, donde vamos a tocar temas como el cronograma de vencimiento y su importancia, los comprobantes de pago, facturas, recibos. Vamos a conocer cada uno de estos comprobantes de pago que son más usados dentro de la contabilidad. También los que no son comprobantes de pago, porque obviamente si la persona se dedica a hacer mismo sus registros, debe saber que hay documentos que no se pueden usar. Te enseñaré a validar facturas electrónicas, ¿no?, con los métodos 1, 2, el XML, la validación externa y la validación masiva. Esto es muy importante para que sepas que lo que estás registrando es correcto. Asimismo, te enseñaré la importancia de la tabla 2 y la tabla 10 para poder llenar tu registro de compras y tu registro de ventas. Dentro del registro de compras te voy a enseñar a llenar facturas electrónicas que no son de SUNAT, con detracción, las no grabadas, facturas de bancos, notas de débito, empresas de servicios telefónicos, recibo de servicios telefónicos, facturas de SOAT, las facturas que no son electrónicas, facturas en contingencia, facturas en dólares, gastos de representación, compras grabadas para venta no grabada, nota de crédito en soles, peajes, impuesto selectivo al consumo, boletos de viaje interprovincial, boleto de avión, boleto de venta y liquidaciones de compra. Y en el registro de venta te enseñaré a registrar factura en soles, dólares, exportaciones, exoneradas, boletas de ventas grabadas, boletas de venta inafectas, nota de crédito para factura, nota de crédito para boleta, nota de débito, factura anuladas, factura grabada y no grabada. Asimismo te enseñaré los regímenes tributarios como el RUS, el especial, el MIPE tributario, el general. También te enseñaré a descargar e instalar tu PDT. Te enseñaré la diferencia entre un PDT original, sustitución y rectificación. Y sobre todo tengo 21 casos prácticos y se vienen más, estoy subiendo más, de cómo se realiza o se usa el PDT 621. Asimismo, casos prácticos con respecto a cómo se arrastra el IGB, cómo se arrastra el saldo de favor de percepciones, cómo se arrastra el saldo a favor de retenciones y un caso práctico en donde combino cómo se arrastra el IGB o el saldo del IGB, el saldo de percepciones y el saldo de retenciones. Asimismo, iré subiendo casos prácticos de declaraciones reales y finalmente estaré aumentando la cantidad de información con algunos trámites y gestiones que adicionalmente se realiza para las empresas. Todo esto por la suma módica de 20 soles. Este curso es lifetime, de por vida, y como te repito, iré actualizándolo constantemente. Así que si quieres formar parte de este curso, simplemente lo puedes comprar de esta forma. Puedes comprar con tu tarjeta de crédito, con tu tarjeta de débito, pago efectivo, ¿no?, para ir al banco a pagarlo, o si tienes PayPal. Así que ya sabes, amigos, si quieres conocer de este curso, te invito a que te inscribas. En la descripción del video estará el link y espero ser parte de tu conocimiento al enseñarte todo lo que sé por más de 20 años de carrera. Gracias amigos, nos vemos.